chicos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chagui? Vamos a empezar el día con una captura épica, que es la captura de Pikachu con gorrito de detective. Probablemente este video lo van a ver desfasado porque ya se habrá acabado el evento, pero tengo que actualizar, o sea, tengo que crear contenido constantemente porque no todos los días son iguales y hay días mejores y hay días peores, como todo en la vida. Así que vamos a capturar a este Onix rápidamente para poder pasar a sacarle la fotito a los Pokémon y sacar nuestro Pokémon detective Pikachu como recompensa diaria, claramente, porque lo necesitamos con todo el fuá. Así que lo queremos sí o sí. Vamos a ver qué tengo. Vamos a sacar una foto de un Onix. Definitivamente creo que es la mejor opción. Espero que esté activado el RA Plus, y si está el Plus, pues no quiero equivocarme. Y probablemente me tenga que echar más atrás, claramente, para sacar la foto a Onix y aceptar esto acá. Generalmente, si no te sale la primera foto... Oh, ¿qué pasó? Onix se huyó. Si no te sale la primera foto, es que no te va a salir ahí, así que vamos a buscar a otro Pokémon. ¿Qué será eso? No lo sé. Es una recompensa de 10 encuentros sorpresas con no sé qué verga. Pero vamos a tirar acá al Liquitún y vamos a sacarle una fotito. De nuevo me va a correr para poder sacar esto bien y ver si es que nos sale nuestro detective Pikachu en la foto, obviamente. Ahora no, creo que no salió. Está bastante duro sacar. ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No lo había visto! Se lo saqué en Onix, pero no me di cuenta. No me he dado cuenta, bueno, en serio, no me había... Lo había sacado en Onix y la verdad que ni siquiera lo había visto. Ni siquiera lo había visto, chicos. No me he dado cuenta. Soy un puto noob. No me he dado cuenta en absoluto de lo que había visto. O sea, de que había salido la foto de Onix y no lo había visto. ¡Ojo! Quiero tirarle vaya piña porque me gustaría igual sacar más caramelos. Ahora, tenemos como unos 10 ya, así que igual tampoco están pocos los que tenemos. O 8, creo, 9. Así que uno más para el equipo, no viene nada mal. Así que nada, chicos, esto es esta parte del día. Los quiero mucho, los amo y los veo. ¿Cómo están? El día de hoy estoy aquí nuevamente al lado de un gimnasio aquí en el parque forestal. No, mi intención no es capturar ningún Pokémon, sino es pelear con este gimnasio porque tengo dos misiones de 5, una de un combate y una de 5 combates contra gimnasio, y tengo que completar obviamente la tarea, si no, no lo voy a lograr. Así que vamos a hacer en esta parte del video este pequeño combate rápidamente para ganar estas recompensas de día, que no las voy a reclamar ahora. Las vamos a ver, obviamente que sí las vamos a ver, pero no voy a reclamarlas en el hecho de capturar a los Pokémon que salgan dentro de estas tareas diarias. Así que vamos a darle caña a este combate rápidamente y tratar de ganarle lo más rápido posible a este Blessing, aunque es más duro que la mierda, así que va a ser bastante difícil bajarlo, la verdad. Los Blessings están hechos para gimnasios, y eso que les bajaron un montón de defensa. O sea, antes eran más fuertes de lo que son ahora, y realmente son muy fuertes. Diría que es uno de los Pokémon más fuertes, o sea, para poner en un gimnasio definitivamente, y creo que honestamente son para tanquear, o sea, son para tanquear y están hechos para eso. Y voy a cambiarlo para no usar un revivir y simplemente curarlo al Pokémon. Espero bajarme rápido al Blessing y pasar al siguiente rápidamente, porque no me interesa pelear contra Blessing de nuevo. Entonces no voy a usar la técnica de salir y entrar, porque realmente Blessing no es la mejor alternativa de pelea. Está como primero en el gimnasio, así que no me conviene entrar y salir, ni cagando.
me conviene rápidamente ganarle y seguir luchando en el mismo gimnasio contra otro. Ahí completamos una de las tareas, pero me faltan aún 4 combates, uno contra Mel Meltan, que también es bastante duro. Así que este gimnasio está bastante resguardado, la verdad, es el gimnasio donde está la fuente del parque forestal y lo tienen bien cuidado. O sea, con 3000 CP, ese Meltan es demasiado fuerte, honestamente, y cuesta bastante bajarlo. No sé si tan fuerte como Blessing, pero es bastante fuerte, la verdad, honestamente. Lo digo bien, pero voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. La verdad, no sé cuánto me demore en bajarme este gimnasio. O bajarme 4 peleas, ¿no? Que es lo necesario, que es lo que hay que hacer. Voy a cambiar, porque me lo quieren bajar y no quiero que me maten a ningún Pokémon. Ahora, no sé si Tiranita sea la mejor elección contra Mel Meltan, no creo, pero bueno, vamos a hacerlo mejor. Y ya me lo bajé rápidamente, tampoco queremos volver a pelear con él, porque obviamente no nos conviene. Es Tiranita contra Tiranita. Tal vez me convenga cambiarlo y hacer un team diferente, o sea, y hacerlo... Ah, no, lo estoy bajando bastante rápido en la vida, así que me conviene quedarme aquí y bajarlo rápidamente, la verdad, no... No sé cuánto le voy a pegar con roca afilada, la verdad, pero le hice bastante daño, así que no está nada mal. Y me faltaría después de este, creo que uno más, como para ganar el desafío que me están pidiendo. Ah, no, me faltan 2 más todavía. Ese Charmander me lo voy a comer en 2 segundos, así que me viene muy bien porque me lo va a hacer muy rápido el combate. Y después de ese me faltaría uno más todavía, que no sé qué Pokémon sería, honestamente. Ahora con este, si le tiro roca afilada, muere enseguida. Y no sé qué me tocaría. Ok, me toca un Vaporeon, que tampoco es nada fuerte, y este sería nuestro último combate dentro de este gimnasio. Mi idea no es bajarlo, honestamente. Mi idea es simplemente completar la misión del día para poder reclamarlas y tenerlas guardadas para juntar experiencia más adelante, ¿ok? Esa es la idea. Voy a cambiar a Machamp y vamos a tirarle con todo. Aunque me lo haga verga, Machamp es bastante fuerte. Es tipo lucha, ya todos sabemos, y pega bastante. Así que podría tal vez bajármelo antes de que él me baje, tal vez. Creo que me lo podría bajar si llego a cargar el movimiento. Me lo bajé, sí, llego a cargar el movimiento y me lo llego a bajar. Así que nada, hijos, he completado el desafío. Me voy a salir ahora del gimnasio rápidamente porque no queremos seguir desafiando esto. Honestamente no nos interesa. Simplemente la idea era bajar este gimnasio y ya lo hemos logrado, así que no hay problema. Y irnos a las recompensas del día. Y aquí reclamar estas 2 recompensas y ver qué nos tocó. Ni idea, la verdad. Esto se está demorando mucho en cargar, no sé por qué, la verdad, honestamente, no tengo idea por qué, pero se está demorando mucho. Y generalmente es muy bueno hacer misiones porque te salen Pokémon con muy buenos IVs. Pero los vamos a dejar ahí, así que nada, hijos, los veo. Con César, así que César me acaba de decir que por favor haga esto y lo voy a hacer, que es agarrar y evolucionar este ID que tengo acá en la mano. Le pusimos Sakura, supuestamente con Sakura debería evolucionar a Espeon. A Espeon, así que le voy a dar mi celular a César para que lo haga. Le encargo. Y no sé qué va a pasar, la verdad, pero ojalá que evolucione. Ojalá que evolucione, por favor. A lo que César dice que tiene que pasar. Sakura supuestamente tiene que evolucionar. No sé qué va a pasar. Honestamente. Estamos a la espera de. Un Jolter. ¿Te imaginas que esto?
acá. Y es de 93. Me salvó la vida, don César. Te agradezco, hermano. Te amo con todo mi corazón. ¿Algunas palabras para la cámara? Pensé que era una troleada. Pensé que iba a salir por un segundo. Así, claro, pero... y ver qué tal nos va el día de hoy en esta fucking ride de mierda. Ya sabemos que Tiranita es muy brígido para capturarlo, salta muchísimo y eso es lo que más me asusta. ¿Qué opinas tú, César? No, creo que vamos a bajar rápido. ¿Qué tal? ¿Siete lo bajamos rápido, verdad? ¡Bájame, guachetivo! ¡Pero! ¡Aquí ya paraba! ¡Ah, te lo mató! ¡Te lo mató! ¡Me mató mi guacho! ¡Te lo hizo cagar! Sí, os quiero llamar, hace más daño que la concha. Pero un buen chico. De una la vez. No, toma la cara. Ayuque. Vamos a tirar. ¿Te aguanta la marcha? ¿Tú crees que aguanta? No, él me lo guanchó en una. Oh, me lo mató en una, güey. Sí. A ver. Qué raro, güey. Se quedó pegada la güey. Así, a veces pasa y se cambia marcha. Cambia marcha. ¡Y no pasó marcha! ¡Murió! Y lo hizo recagar. Vamos a tirarle otro marcha. ¡Vamos, marcha, tú puedes! Con todo el poder de los... ¿Ya que lo hizo? ¡Oh, de un puro ataque! De un puro ataque, no me vi. Me lo reventé igual que a César. Se acerca prontamente el Community Day. Este video no sé si lo voy a subir. Yo creo que lo voy a subir antes del Community Day, pero... Estoy muy feliz de que se acerca y lo vamos a hacer con César, así que va a estar genial. Va a estar muy bueno que me diga. Igual que la semana de Labras también lo vamos a hacer con César, así que va a estar muy bueno. El 25 de mayo. ¡Está muy bueno! Ya lo bajamos. Sí. Ahora viene la parte más peluda del universo. La parte más peluda del universo va a atrapar a este puto que tiene un ají en el culo. ¿Y cuánto tenemos? Segundo equipo, ¿qué día azul? Porque amarillo. Amarillo, por razón. Todos son amarillos, ¿por qué, güey? Pero eran más azules. Sí, eran mucho más azules. No, pero sacó amarillo. Amarillo fue el ganador. Y ya le tiramos para allá atrás, obviamente, para que el tipo se calme. No tiene clima. ¿Está favorable el clima? No me di cuenta. Sí, tiene clima. Uno, dos. ¡Y sería el... la hueá más fácil del universo que pasó hoy día! Demasiado rápido, demasiado feliz, demasiado contento. Lo atrapé en un segundo y César todavía está en 2600. Ni idea qué va a pasar, César, por favor. Miren. Yo lo sufriendo acá atrapándolo y lo atrapé la primera. Yo lo atrapé a la primera, pero es que me pasa esta hueá, loco. Es la fucking vida del universo. No es tan bueno, pero vale la pena, definitivamente vale la pena. Y César todavía sigue con el estrago de atraparlo. Vamos a esperar un rato a que la atrape. Atrape uno. ¿No atrapaste uno? Bueno. Y a dos manos, César, ojo, ni siquiera una, dos manos. Ay, bueno. Dos manos, hermano. Los dos atrapados, dos listos. Así que fenomenal la raíz de Tiago. Sería un malito. ¿Malo? Sí, la mía también es malo. Así que nada, chicos, nos despedimos desde acá del Forestal. Cuídense mucho y gracias César por apoyarme nuevamente hoy día.